Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante perdón. Thank you.
soy el Rey de gloria y gracia. Es Jesús mi Salvador y Dios. Jesús mi Salvador y
escribe el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, verso 17 en adelante. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús, te adoramos esta mañana. Nos presentamos con alegría, gratitud, ilusión, esperanza delante de ti. Por el poder de tu resurrección. Gracias, Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Por levantar a Cristo de entre los muertos. Gracias, Padre, por exaltar a Jesús hasta lo sumo y darle un nombre que es sobre todo nombre. Pues que en su resurrección hay garantía que todos los pueblos, que todas las naciones, que de toda tribu y etnia se doblarán toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús, el que murió pero a sí mismo resucitó, y el que está sentado a la diestra de Dios, Él es el Señor. Para gloria de Dios Padre, no esperamos en vano, porque Cristo ha resucitado. Así que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque si Cristo resucitó, entonces, estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Él. Él nos levantó también de esta muerte. Él nos levantó, como escribe el salmista, de las puertas de la muerte. Él nos sacó de nuestras prisiones de oscuridad y de tinieblas. Cuando pusimos nuestra confianza en Él, toda oscuridad y toda tiniebla en nuestras vidas fue disipada. Cuando decidimos abrazar la luz que nos fue enviada del cielo, cuando decidimos en nuestro corazón amar su luz y aborrecer nuestras tinieblas, entonces Él nos dio esperanza. Fuimos sacados de las tinieblas y traídos a su luz admirable, para que hoy podamos anunciar las virtudes, las bondades, la gloria, el poder, la suficiencia, la majestad, el brillo y esplendor de aquel que nos amó, de las tinieblas a su luz. Estamos muertos en nuestros delitos.
nuestros y pecados. Él nos dio vida juntamente con Él. En su resurrección. En su resurrección. Y en su muerte fuimos sepultados también. En el bautismo nos identificamos con Él. Y nuestros viejos hombres, nuestra vieja naturaleza fue sepultada. Y ya no vivo yo. Y ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza, en la esperanza de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es precioso, digno de adorar, fuente de vida eterna y de toda bendición eres tú, Jesús. Tu piedad es inagotable, eres abundante en perdonar, lento para la ira y grande en misericordia, único ser en todo el universo, único ser adorable y más allá de nuestra comprensión y más allá de nuestra imaginación. Eres Dios, te damos gloria y loor, llena nuestro corazón con tu verdad esta mañana, tu Espíritu Santo, opere en nuestra debilidad, tus dones, tu santidad, tu dirección, sé propicio a mí que soy pecador, declaró Pedro. Y es nuestra oración ahora. Sé propicio a nosotros esta mañana. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Sé propicio, Jesús. Que fallamos, porque erramos el blanco, porque nos comportamos con desinterés, porque aún hay desobediencia en nuestras vidas, porque hay necedad en nuestro corazón, terquedad. Sé propicio a nosotros, Señor. Cambia nuestra indiferencia en una pasión y en un ardor por ti, en un celo genuino por ti. Adorable, gloria a ti, de fe.
Espíritu, los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio Salvador. Glorioso Salvador. Manchas del pecado.
confiaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré.
su sacrificio en la cruz es suficiente por nosotros, pues un Salvador no puede morir otra vez. La Escritura declara en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 9: sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Suficiente sacrificio. Suficiente ofrenda por los pecados de todos los hombres. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra confianza. Descansamos en la suficiencia de este sacrificio, en la pureza, en la efectividad y en el poder de esta ofrenda maravillosa y gloriosa, el Hijo de Dios entregándose en la cruz. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Somos salvos por esta gracia. Esta es nuestra esperanza. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, declara el escritor del libro de los Hechos en el capítulo 5, verso 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento. Maravilloso. Maravilloso. Él se entregó y murió por nosotros. Pero Dios el Padre lo levantó de entre los muertos y lo exaltó con su diestra y lo puso como príncipe y salvador, para que todos nosotros nos volvamos a Él. Nuestro príncipe de paz, nuestro fiel salvador y redentor Jesucristo. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús entre los muertos. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nos ha resucitado, nos ha hecho renacer por medio de Cristo. Y ha perdonado todos nuestros pecados. Su poder y su virtud, y ahora somos guiados como era guiado Israel en el desierto por la nube y la columna de fuego, y ahora somos purificados en el fuego de su espíritu. Ahora esa llama arde dentro de nosotros y nos atrae a Dios y pone en nuestro corazón celo por Dios, por su santidad y su verdad y su pureza. Y en Cristo Él nos liberó de la condenación.
Pues declara el apóstol Pablo a los humanos en el capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aleluya. ¿Quién es el que te condenará? Si Cristo es el que murió por ti, nadie puede señalar tu vida y tu pasado, ni tu presente, ni determinará tu futuro, pues el que murió en la cruz también resucitó y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará de su amor? Y ya no estamos solos. Y ya no hay soledad en nuestro corazón, no hay vacío en nuestra alma. Porque ese vacío y esa necesidad de amistad, de afirmación, de aceptación, de compañerismo, de ayuda, ha sido suplida en Cristo Jesús. Por eso Jesús declara: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh Dios, todo te lo debemos a ti, Jesús. Me di
de las manchas del pecar, cuán leve me lavó. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cuán has probado por medio de Jesús a todos los hombres. Has probado por medio de Cristo y su resurrección a todos los hombres, que has establecido un día en el cual juzgarás al mundo en justicia por medio de Cristo. Pero nos has salvado de esta futura ira divina, porque esperamos a Cristo, al cual el Padre resucitó de entre los muertos. Esperamos con ilusión a Jesús, como escribe Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses. Esperamos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos llevará consigo a su presencia. Esta es nuestra confianza. Descansamos en tu palabra, confiamos en tu verdad, muestra Cristo, muestra Cristo y revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Tu palabra siempre.
revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna.